estamos felices de participar. Somos una empresa regional, somos todos locales. Ayudar a que fomentar la cultura y en particular a esta banda de big band de jazz es muy relevante. Nosotros participamos permanentemente en el desarrollo de la ciudad y tenemos que ser parte de la cultura también. Y eso es, termina tomando más relevancia cuando además se lleva el arte a la gente, en espacios públicos. Ese es el Chile que todos queremos, en definitiva. Y sobre todo, como dije originalmente, somos locales. Para el Teatro Regional del Maule, la comunidad artística del teatro y los elencos es de suma importancia vincularse con empresas privadas y en especial con empresas además de la región del Maule, de la ciudad de Talca, donde compartimos en común en una mirada de la gestión cultural, de hacer ciudad, de acercar la cultura y las artes a la ciudadanía completa y además, en este caso, a través de la Big Band, que permite generar una empatía con la comunidad. La verdad es que estamos muy contentos, muy confiados en que esta alianza va creciendo en el tiempo. Es el primer paso que damos con la constructora Independencia y nada más que agradecer y esperar que poco a poco otras empresas se vayan sumando porque finalmente el cambio cultural de la ciudad lo hacemos todos. Bueno, el 18 de octubre van a ver un poco representado en un concierto lo que la Golden ha hecho ya en 3 años. Que es conciertos de estándar artístico que no estamos acostumbrados a ver en Talca y menos con elencos regionales. Es un elenco, primero que todo, quisiera destacar que es un elenco absolutamente regional con músicos de la ciudad y de la región. Y vamos a ver un tremendo show, un concierto al estilo de Las Vegas, con muchas sorpresas, con 3 voces maravillosas femeninas. Vamos a tributar a las grandes voces femeninas de la historia de la música. Te hablo de cantantes como Amy Winehouse o Adele y otras muchas sorpresas que hay por ahí, Aretha Franklin. Va a ser un gran concierto, los esperamos a todos.